Un saludo de bienvenida a los amantes de la historia de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Hoy les traigo la vida de María I de Inglaterra. Ella fue reina reinante de dicho reino y también de Irlanda, desde 1553 hasta su muerte, unos 5 años más tarde. Esta reina también es conocida como María Tudor y como María la Sanguinaria por sus oponentes protestantes. Es mejor conocida por su vigoroso intento de revertir la reforma inglesa que había comenzado durante el reinado de su padre, Enrique VIII. Su intento de devolver a la Iglesia la propiedad confiscada en los dos reinados anteriores fue frustrado en gran medida por el Parlamento. Más aún, su matrimonio con Felipe de España fue impopular en Inglaterra en ese momento y la quema en la hoguera de más de 280 disidentes religiosos dieron nombre a las conocidas persecuciones marianas y aparte de la leyenda negra sobre esta reina. Esta biografía está realizada por las peticiones de Heyman Potosí Arteaga, Felipe Marengo, Juno en Villanueva, María de los Ángeles Ocaña, Violeta del Carmen del Castillo, María Cáceres, Carlos Cuyubamba, Eric Gonza, Jesús Ignacio Sánchez y Fray Denis Eduardo. Quisiera señalar, por cierto, que un día como hoy, 1 de octubre, pero del año 1553, María fue coronada soberana en la Abadía de Westminster, marcando este 2022 el aniversario número 469 de dicho suceso. Y comenzamos. La triste vida de la primera mujer gobernante de Inglaterra se vuelve aún más trágica en comparación con el reinado de su media hermana y sucesora. Pobre María Tudor, destinada, como su medio hermano y predecesor, a languidecer entre esos dos gigantes de la historia inglesa, Enrique VIII e Isabel I. Sin embargo, hay mucho que justifica incluso un breve examen de su vida y reinado. Aunque su media hermana odiada la eclipsaría en prácticamente todas las esferas, física, política, intelectual, artísticamente, María también tuvo un impacto formidable en la historia de Inglaterra. A lo largo de los primeros 37 años de su vida, fue zarandeada por los caprichos de su padre y, más tarde, y quizás más mortificante, por los de su hermano protestante Eduardo VI y su consejo. Tal vez era inevitable que, cuando probara el poder real por primera vez, la experiencia fuera a la vez embriagadora y desafortunada. María nació el 18 de febrero de 1516 en el Palacio de Placentia, en Greenwich, Inglaterra. Fue la única hija del rey Enrique VIII y su primera esposa, Catalina de Aragón, y fue la única de los vástagos de ese matrimonio en llegar a edad adulta. Su madre había sufrido muchos abortos espontáneos y mortinatos. Antes del nacimiento de María, 4 embarazos previos dieron como resultado una hija que nació muerta y 3 hijos efímeros o nacidos muertos, incluido un niño al que llamaron Henry, duque de Cornualles. María fue bautizada en la fe católica, en la iglesia de los frailes observantes, en Greenwich, 3 días después de su nacimiento. Sus padrinos incluyeron al Lord Canciller, Thomas Wolsey, su tía abuela Catherine de York, condesa de Devon, y a Agnes Howard, duquesa de Norfolk. Otra prima segunda de Enrique VIII, Margaret Pole, condesa de Salisbury, fue la patrocinadora de la confirmación de María, que se llevó a cabo inmediatamente después del bautismo. Al año siguiente, María se convirtió en madrina cuando fue nombrada como una de las madrinas de su prima Frances Brandon. En 1520, la condesa de Salisbury fue nombrada institutriz de María. Mientras que Sir John Hussey, más tarde conocido como Lord Hussey, fue su chambelán desde 1530 y su esposa Lady Anne, hija de George Grey, segundo conde de Kent, fue una de sus asistentes. Todos los registros afirman que María fue una niña precoz. En julio de 1520, cuando apenas tenía 4 años y medio, entretuvo a una delegación francesa visitante con una interpretación de virginales, un instrumento parecido al clavicémbalo. Gran parte de su primera educación provino de su madre, quien consultó al humanista español Juan Luis Vives y le encargó escribir la obra titulada De Institutione Feminae Christianae, un tratado sobre la educación de las niñas. A la edad de 9 años, María podía leer y escribir en latín. Estudió francés, español, música, danza y quizás griego. Enrique VIII adoraba a su hija y se jactó ante el embajador veneciano Sebastián Giustiniani de que la niña nunca lloraba. María tenía una tez blanca con ojos azul pálido y cabello rojo o dorado rojizo.
tenía las mejillas rubicundas, un rasgo que heredó de su padre. En resumen, María tuvo una buena educación, con una fina voz de contralto y una gran habilidad lingüística. Su madre, Catalina de Aragón, le era muy devota. Esto fue un reflejo de la naturaleza fuertemente doméstica de dicha reina, así como de los numerosos abortos espontáneos que sufrió. Naturalmente, cualquier madre amaría a un hijo, pero Catalina había perdido suficientes hijos como para sentirse especialmente cerca a la única que vivió. Después, cuando Enrique propuso la idea del divorcio, Catalina luchó apasionadamente, sobre todo porque el divorcio destruiría el futuro de su hija. Catalina era la hija menor de aquellos grandes monarcas peninsulares, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, los llamados reyes católicos que unieron a España geográfica y espiritualmente. A través de su madre, Catalina podía rastrear su linaje hasta Juan de Gante, esa figura legendaria de la historia inglesa. Creció como infanta de España y, a diferencia de Enrique VIII, su derecho a la realeza no tenía apenas unas pocas décadas. Como tal, ella era naturalmente orgullosa y digna. Su hija María heredó este orgullo, así como el afecto perdurable de su madre por España. Y veremos después que, cuando se convirtió en reina, este afecto iba a tener terribles consecuencias. A pesar de su afecto por María, Enrique estaba profundamente decepcionado de que su matrimonio no hubiera tenido hijos. Para cuando María tenía 9 años, era evidente que los reyes de Inglaterra no tendrían más hijos, dejando a la dinastía Tudor sin un heredero varón legítimo. En 1525, Enrique envió a María a la frontera de Gales para presidir, presumiblemente solo de nombre, el Consejo de Gales y las Marcas. Se le dio su propia corte con sede en el castillo de Ludlow y muchas de las prerrogativas reales normalmente reservadas para un príncipe de Gales. Juan Luis Vives y otros la llamaron princesa de Gales, aunque técnicamente nunca fue investida con el título. Con la decisión de enviar a su hija a Ludlow, Enrique pretendía calmar los temores de Catalina de que la posición de María como la única heredera legítima de los Tudor estaba siendo socavada. Solo unas pocas semanas antes de la investidura, María había asistido a una ceremonia en la que su padre ennobleció a su hijo ilegítimo, Henry Fitzroy, como duque de Richmond, entre varios otros títulos. Y aunque reprendió duramente a Catalina por criticar su abierto afecto por Fitzroy y los títulos que lo acompañaban y la riqueza que le dio al niño, el rey no descuidó a su hija. De hecho, María fue la primera princesa de Gales y la primera mujer real en celebrar la corte en Ludlow. Pero claro, enviar a María a Gales no era lo mismo que enviar a un hijo y heredero. Enrique nunca tuvo la intención de que ella gobernara Inglaterra, al menos no como su única gobernante. Su papel en Gales sería principalmente simbólico y sería reemplazada tan pronto como él tuviera un heredero varón legítimo. Este escurridizo hijo, el deseo más ferviente de Enrique, ocupaba ahora su mente incluso mientras continuaba recorriendo Europa en busca de un marido adecuado para María. La joven princesa pasó 3 años en la frontera con Gales, haciendo visitas regulares a la corte de su padre, antes de regresar permanentemente a los condados de origen alrededor de Londres, a mediados de 1528. A lo largo de la infancia de la niña, su padre negoció posibles futuros matrimonios para ella. Cuando tenía solo 2 años, María fue prometida a Francisco, delfín de Francia, el hijo pequeño del rey Francisco I, pero el contrato fue repudiado después de 3 años. En 1522, a la edad de 6 años, fue contratada para casarse con su primo Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, de 22 años. Sin embargo, Carlos hizo la desafortunada demanda de que ella viniera a España de inmediato, acompañada de una gran dote en efectivo. Enrique ignoró la solicitud, y entonces Carlos dejó plantada a María, concluyendo un matrimonio con una princesa más complaciente. El cardenal Wolsey, el principal asesor de Enrique en esos años, luego reanudó las negociaciones matrimoniales con los franceses y Enrique sugirió que María se casara con el rey francés Francisco, quien estaba ansioso por una alianza con Inglaterra. Se firmó entonces un tratado de matrimonio que disponía que María se casara con Francisco o con su segundo hijo Enrique, duque de Orleans, pero Wolsey aseguró una alianza con Francia sin tener que llegar al altar. En 1528, el agente de Wolsey, Thomas Magnus, discutió la idea del matrimonio de María con su primo,
Jacobo V de Escocia, con el diplomático escocés Adam Otterbourne. Según el veneciano Mario Savornano, en ese momento María se estaba convirtiendo en una joven bonita, bien proporcionada y de tez fina. Sin embargo, incluso cuando se estaban haciendo nuevos planes de compromiso, la atención del rey estaba cada vez más en otra parte. Enrique había conocido a Ana Bolena, hija de un simple caballero y hermana de una antigua amante. Su apasionada atracción por Ana, junto con la creciente necesidad de un heredero varón, inquietaron al rey. Miró a Catalina, 9 años mayor que él, y tan doméstica como exótica era Ana, con nuevos ojos. Al principio, buscó una anulación tranquila y amistosa de su largo matrimonio. Ciertamente, tal decisión no fue revolucionaria. Enrique podría citar numerosos ejemplos en la historia europea donde los reyes anulaban matrimonios con reinas estériles. Dado que él y Catalina se tenían respeto y afecto mutuos, él anticipó su cooperación. Ciertamente pisaría con delicadeza, pero, al final, se cumpliría su voluntad. Pero Enrique no había anticipado la ira inmediata e intensa de su esposa. Porque él había basado su argumento en la teología, en resumen, el rey argumentó que debido a que Catalina había estado casada brevemente con su hermano, Arturo, su matrimonio con Enrique era incestuoso. Catalina respondió que este asunto ya estaba resuelto. Antes de casarse con Enrique, el Papa le había concedido una dispensa. Lo hizo bajo la presión política de Enrique VII y Fernando, pero también porque Catalina juró que ella y Arturo nunca habían consumado su matrimonio. En resumen, ella era virgen cuando se casó con Enrique, un hecho que este último seguramente sabría. Los cínicos no pudieron evitar burlarse del repentino ataque de conciencia del rey, que ocurrió unos 20 años después del matrimonio y en medio de su aventura con Ana Bolena. Sería imposible argumentar que Ana no tuviera ningún papel en su decisión. A los 30 y tantos años, Enrique había entrado en el vínculo romántico más apasionado de su vida. De hecho, después de su muerte, se quejaría de que Ana lo había hechizado. Era cierto que Enrique mostró una intensidad de sentimientos hacia ella que sorprendió a sus contemporáneos. Hoy podemos leer sus cartas de amor, las cuales a lo largo de los siglos conservan su poder. Ana no era hermosa, pero poseía mayores dones, era ingeniosa, elegante y con estilo. Había sido educada en la brillante corte francesa, por lo que cantaba y bailaba maravillosamente, habilidades que Enrique admiraba. También era muy inteligente y confiada. A diferencia de su hermana mayor María, Ana Bolena no deseaba ser la amante temporal del rey. De hecho, tenía intención de casarse con Henry Percy, heredero del conde de Northumberland, hasta que el rey, ya encantado, pusiera fin al plan de matrimonio. Para María, el repentino ascenso de Ana Bolena marcó el fin de su mundo. Su amada madre, igualmente amada por los ingleses, estaba siendo apartada por una antigua dama de honor. Su padre estaba decidido a declararla bastarda. En efecto, la acusación de incesto de Enrique disolvió su matrimonio y deslegitimó a su hija. En medio de esto, María desarrolló un odio duradero hacia Ana Bolena que se extendió a la hija de esta última, Isabel. María nunca culpó abiertamente a su padre por sus acciones, aunque las consideró ilícitas e impías. En cambio, se convenció a sí misma de que él había sido el peón de Ana Bolena. Tal reacción era quizás inevitable. Sin embargo, iba a tener un impacto desafortunado en la vida de Isabel. El Papa se negó a reconocer el argumento de Enrique para la anulación o el divorcio y así comenzó una lucha de poder entre el Vaticano, España e Inglaterra. El sobrino de Catalina, Carlos V, naturalmente estuvo de acuerdo con su tía por razones personales y políticas. Ejerció una considerable presión militar y política contra el Papa. Las numerosas peticiones de Enrique fueron ignoradas. Mientras tanto, María continuó con su vida algo restringida. A pesar de su ilegitimidad declarada, Enrique continuó proponiendo varios maridos para ella. Sin embargo, las búsquedas no fueron particularmente exhaustivas ni serias y María siguió siendo una solterona. Ahora tenía 20 y tantos años, dejando atrás su juventud y, lo que es más importante para una mujer, sus años reproductivos más seguros.
A partir de 1531, María padecía a menudo de menstruaciones irregulares y depresión, aunque no está claro si esto era causado por el estrés, la pubertad o una enfermedad más profunda. No se le permitió ver a su madre, a quien Enrique había enviado a vivir lejos de la corte. A principios de 1533, Enrique se casó con Ana Bolena y en mayo, Thomas Cranmer, el arzobispo de Canterbury, declaró formalmente nulo el matrimonio con Catalina y válido el matrimonio con Ana. Enrique repudió la autoridad del Papa, declarándose jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Mientras que Catalina fue degradada a princesa viuda de Gales, un título que ella habría tenido como viuda de Arturo, y María fue considerada ilegítima. María era ahora conocida como Lady Mary, en lugar de princesa, y su lugar en la línea de sucesión se transfirió a la hija recién nacida de Enrique y Ana, Isabel. La casa de María se disolvió, sus sirvientes, incluida la condesa de Salisbury, fueron despedidos y, en diciembre de 1533, la enviaron a unirse a la casa de su media hermana pequeña en Hatfield, Hertfordshire. María se negó resueltamente a reconocer que Ana era la reina o que Isabel era una princesa, lo que enfureció aún más a su padre. Bajo tensión y con sus movimientos restringidos, María estaba frecuentemente enferma, lo que el médico real atribuyó a sus malos tratos. El embajador imperial Eustace Chapuis se convirtió en su consejero más cercano e intercedió, sin éxito, en su favor en la corte. La relación entre María y su padre empeoró, y ambos no se hablaron durante 3 años. Aunque tanto ella como su madre estaban enfermas, a María se le negó el permiso para visitar a Catalina. Cuando esta última murió en 1536, María quedó inconsolable. Catalina fue enterrada en la catedral de Peterborough, mientras que María se afligió estando en semi-reclusión en Hanston, en Hertfordshire. En 1536, la reina Ana Bolena perdió el favor del rey y fue decapitada. Isabel, como María, fue declarada ilegítima y despojada de sus derechos de sucesión. 2 semanas después de la ejecución de Ana, Enrique se casó con Jane Seymour, quien instó a su esposo a hacer las paces con su hija mayor. Enrique insistió en que María lo reconociera como cabeza de la Iglesia de Inglaterra, repudiara la autoridad papal, reconociera que el matrimonio entre sus padres era ilegal y aceptara su propia ilegitimidad. María intentó primero reconciliarse con su padre, sometiéndose a su autoridad en la medida en que Dios y mi conciencia lo permitieran, pero finalmente fue intimidada para que firmara un documento en el que aceptaba todas las demandas de Enrique. Reconciliada ya con su padre, María recuperó su lugar en la corte. Enrique le concedió una casa que incluía la restitución de la favorita de María, una dama llamada Susan Clarenceau. Las cuentas privadas de María para este periodo, mantenidas por Mary Finch, muestran que Hatfield House, el Palacio de Beaulieu, también llamado Nugel, Richmond y Hanston, estaban entre sus principales lugares de residencia, así como los palacios de Enrique en Greenwich, Westminster y Hampton Court. Sus gastos incluían ropa fina y juegos de cartas, uno de sus pasatiempos favoritos. Los rebeldes en el norte de Inglaterra, incluido Lord Hussey, el ex chambelán de María, hicieron campaña contra las reformas religiosas de Enrique y una de sus demandas fue que María fuera declarada legítima. La rebelión, conocida como la Peregrinación de Gracia, fue reprimida sin piedad. Junto con otros rebeldes, Lord Hussey fue ejecutado, pero no hay indicios de que María estuviera directamente involucrada. En 1537, la reina Jane Seymour murió después de dar a luz a un hijo, Eduardo. María fue nombrada madrina de su medio hermano y actuó como doliente principal en el funeral de la reina. María fue cortejada por Felipe, duque de Baviera, desde fines de 1539, pero él era luterano y su demanda por su mano no tuvo éxito. Durante 1539, el primer ministro del rey, Thomas Cromwell, negoció una posible alianza con el ducado de Cleves. Las sugerencias de que María se casara con Guillermo I, duque de Cleves, que tenía la misma edad, no dieron resultado, pero se acordó una boda entre Enrique y la hermana del duque, Ana. Cuando el rey vio a Ana por primera vez a fines de diciembre de 1539, una semana antes de la boda programada, la encontró poco atractiva, pero no pudo, por razones diplomáticas y sin un pretexto adecuado, cancelar el matrimonio.
Thomas Cromwell cayó en desgracia y fue arrestado por traición en junio de 1540, uno de los cargos poco probables en su contra era que había planeado casarse con María el mismo. Ana de Cleves, por su parte, consintió en la anulación del matrimonio, que no se había consumado, y Cromwell fue decapitado. En 1541, Enrique hizo ejecutar a la condesa de Salisbury, la antigua institutriz y madrina de María, con el pretexto de un complot católico en el que estaba implicado su hijo Reginald Pole. Su verdugo fue un joven miserable y torpe que, literalmente, le cortó la cabeza y los hombros en pedazos. En 1542, tras la ejecución de la quinta esposa de Enrique, Catalina Howard, el soltero rey invitó a María a asistir a las festividades navideñas en la corte. En la corte, mientras su padre estaba entre matrimonios y por lo tanto sin consorte, María actuó como anfitriona. En 1543, Enrique se casó con su sexta y última esposa, Catalina Parr, quien pudo unir más a la familia. Enrique devolvió a María e Isabel a la línea de sucesión a través del acta de sucesión de 1544, colocándolas después de Eduardo, pero las leyes anteriores que las habían declarado ilegítimas permanecieron intactas. Enrique VIII murió en 1547 y su hijo Eduardo lo sucedió. María heredó propiedades en Norfolk, Suffolk y Essex, y se le concedieron Hunsdon y Beaulieu como propias. Dado que Eduardo era todavía un niño, el gobierno pasó a manos de un consejo de regencia dominado por protestantes que intentaron establecer su fe en todo el país. Por ejemplo, la Ley de Uniformidad de 1549 prescribió ritos protestantes para los servicios religiosos, como el uso del libro de oración común de Thomas Cranmer. María se mantuvo fiel al catolicismo romano y de manera desafiante celebró la misa tradicional en su propia capilla. Ella hizo un llamamiento a su primo, el emperador Carlos V, para que ejerciera presión diplomática, exigiendo que se le permitiera practicar su religión. Durante la mayor parte del reinado de Eduardo, María permaneció en sus propias propiedades y rara vez asistía a la corte. Un plan entre mayo y julio de 1550 para sacarla de contrabando de Inglaterra a la seguridad del continente europeo fracasó. Las diferencias religiosas entre María y su hermano continuaron. María asistió a una reunión con Eduardo e Isabel para la Navidad de 1550, donde Eduardo, de 13 años, avergonzó a su hermana, que entonces tenía 34 años, y la hizo llorar a ella y a él mismo frente a la corte, al reprenderla públicamente por ignorar sus leyes con respecto al culto. María rechazó repetidamente las demandas de Eduardo de que abandonara el catolicismo, y este último se negó persistentemente a abandonar sus demandas. Pero el 6 de julio de 1553, a la edad de 15 años, Eduardo VI murió de una infección pulmonar, posiblemente tuberculosis. Él no quería que la corona fuera para María, porque temía que ella restauraría el catolicismo y desharía sus reformas y las de su padre, por lo que planeó excluirla de la línea de sucesión. Sus consejeros le dijeron que no podía desheredar solo a una de sus medias hermanas y tendría que desheredar también a Isabel, aunque ella fuera protestante. Guiado por John Dudley, primer duque de Northumberland, y quizás otros más, Eduardo excluyó a ambas hermanas de la línea de sucesión en su testamento. Contradiciendo la tercera ley de sucesión, que restauró a María e Isabel como herederas de su hermano, Eduardo nombró a la nuera de Northumberland, Lady Jane Grey, nieta de la difunta hermana menor de Enrique VIII, como su sucesora. La madre de Lady Jane era Frances Brandon, prima y ahijada de María. Justo antes de la muerte de Eduardo, la princesa fue convocada a Londres para visitar a su hermano moribundo, pero se le advirtió que la convocatoria era un pretexto para capturarla y facilitar así el acceso al trono de Jane. Por lo tanto, en lugar de dirigirse a Londres desde su residencia en Hunsdon, María huyó a East Anglia, donde poseía extensas propiedades, y Northumberland había sofocado sin piedad la rebelión de Robert Kett, 3 años antes. Muchos seguidores de la fe católica, opositores de Northumberland, vivían allí. El 9 de julio, desde Kenning Hall, en Norfolk, María escribió al consejo privado con órdenes para su proclamación como sucesora de Eduardo. El 10 de julio de 1553, Northumberland y sus seguidores proclamaron reina a Lady Jane, y el mismo día llegó a Londres la carta de María al consejo. El 12 de julio,
María y sus seguidores habían reunido una fuerza militar en el castillo de Framlingham, Suffolk. El apoyo de Northumberland colapsó y Jane fue depuesta el 19 de julio. Ella y Northumberland fueron encarcelados en la Torre de Londres. María llegó triunfalmente a Londres el 3 de agosto de 1553 en medio de una ola de apoyo popular. La acompañaba su media hermana Isabel y una procesión de más de 800 nobles y caballeros. Ahora con 37 años de edad, María centró su atención en encontrar un marido y engendrar un heredero, lo que evitaría que la protestante Isabel, todavía la siguiente en la línea según los términos del testamento de Enrique VIII y el acta de sucesión de 1544, sucediera al trono. La reina y la mayoría de sus contemporáneos creían que debía casarse. Y ciertamente, María necesitaba un marido que la apoyara y la guiara. Después de todo, ninguna mujer había gobernado Inglaterra por derecho propio antes. Una parte del consejo quería a Edward Courtenay, conde de Devon, bisnieto de Eduardo IV, como esposo de la reina. Courtenay era el último barón de los Plantagenet, joven, bien parecido y encantador. Su alta cuna lo llevó a pasar la mayor parte de su juventud en prisión. María fue amable con él. Ella lo liberó de la torre y les devolvió el favor a él y a su madre. Ella recordó que los padres de Edward habían apoyado a su madre durante el gran divorcio. Pero también dejó en claro que no se casaría con él. Porque María, cuya vida había poseído poca felicidad y paz después de su adolescencia, siempre había acudido a la familia de su madre en busca de consejo y apoyo. Y ella continuó haciéndolo cuando se convirtió en reina. Ciertamente Felipe de España era el príncipe más buscado de Europa. Tenía un hijo de un matrimonio anterior y era heredero aparente de vastos territorios en Europa continental y el Nuevo Mundo. Y la relación de parentesco entre los Habsburgo españoles con su difunta madre significaba mucho para la sentimental María Tudor. La reina, sin embargo, no tenía intención de entregar el país a Felipe. Aún así, ella no planeaba casarse con él de inmediato. Era profundamente religiosa y había pasado los últimos 20 años básicamente sola y sin amor. Naturalmente, ella tenía miedo al matrimonio. Le preguntó al embajador Simón Renard que si Felipe era demasiado joven para ella. ¿Sería ella capaz de satisfacerlo porque ignoraba eso que se llamaba amor? En resumen, ella era una doncella profundamente devota y casta y él era un viudo de 26 años. Como parte de las negociaciones matrimoniales, un retrato de Felipe, pintado por Tiziano, fue enviado a María en la segunda mitad de 1553. La pintura, que representa a un joven con piernas bien formadas en medias blancas, armadura negra y dorada y ojos prominentes, complació mucho a la reina solitaria. El embajador Renard le aseguró que Felipe estaba encantado de casarse con ella. Y, agregó, tendrían hijos juntos, proporcionando a Inglaterra una sucesión católica. María respondió que nunca había considerado el matrimonio hasta que Dios la elevó al trono, pero ahora que era reina, guiaría a sus súbditos por el camino de la justicia. Con el poder del Sacro Imperio Romano detrás de ella, su fe sería triunfante. Así que accedió a casarse con Felipe a fines de octubre de 1553 y su compromiso se hizo oficial. El Lord Canciller Gardner y la Cámara de los Comunes inglesa solicitaron sin éxito a María que considerara casarse con un inglés por temor a que Inglaterra quedara relegada a una dependencia de los Habsburgo. El matrimonio fue impopular entre los ingleses, el obispo Stephen Gardner y sus aliados se opusieron sobre la base del patriotismo, mientras que los protestantes estaban motivados por el miedo al catolicismo. Cuando María insistió en casarse con Felipe, estallaron las insurrecciones. Thomas Wyatt el joven dirigió una fuerza desde Kent para deponer a María y sustituirla por su hermana Isabel como parte de una conspiración más amplia ahora conocida como la Rebelión de Wyatt que también involucró al duque de Suffolk, el padre de Lady Jane. María declaró públicamente que convocaría al Parlamento para discutir el matrimonio y si el Parlamento decidía que dicha unión no beneficiaba al reino, se abstendría de continuarlo. Al llegar a Londres, Wyatt fue derrotado y capturado. Wyatt, el duque de Suffolk, Lady Jane y su esposo Guildford Dudley fueron ejecutados. Edward Courtenay, quien estuvo implicado en el complot, fue encarcelado y luego exiliado.
Isabel, aunque protestó por su inocencia en el caso Wyatt, fue encarcelada en la Torre de Londres durante 2 meses y luego fue puesta bajo arresto domiciliario en el Palacio de Woodstock. María fue, excluyendo los breves y disputados reinados de la emperatriz Matilde y de Lady Jane Grey, la primera reina reinante de Inglaterra. Además, según la doctrina del derecho consuetudinario inglés de jure uxoris, la propiedad y los títulos pertenecientes a una mujer pasaban a ser de su marido al casarse, y se temía que cualquier hombre con el que se casara se convertiría así en rey de Inglaterra de hecho y de nombre. Si bien los abuelos de María, los reyes católicos Fernando e Isabel, habían conservado la soberanía de sus respectivos reinos durante su matrimonio, no había ningún precedente a seguir en Inglaterra. Según los términos de la ley de matrimonio de la reina María, Felipe de España debía recibir el título de rey de Inglaterra. Todos los documentos oficiales, incluidos las actas del Parlamento, debían estar fechados con los nombres de ambos, y el Parlamento debía ser convocado bajo la autoridad conjunta de la pareja, solo durante la vida de María. Inglaterra no estaría obligada a brindar apoyo militar al padre de Felipe en ninguna guerra, y este último no podía actuar sin el consentimiento de su esposa, ni nombrar a extranjeros para ocupar cargos en Inglaterra. Felipe estaba descontento con estas condiciones, pero estaba dispuesto a aceptar por el bien de asegurar el matrimonio. Él no tenía sentimientos amorosos por María y buscó el matrimonio solamente por sus ganancias políticas y estratégicas. Su ayudante Ruy Gómez de Silva escribió a un corresponsal en Bruselas estas palabras: "El matrimonio se celebró sin consideración carnal, sino para remediar los desórdenes de este reino y preservar a los Países Bajos". María había estado esperando casi toda su vida el día de su boda. A los 38 años, ella era una novia vieja según los estándares contemporáneos, pero cuando llegó la mañana del 23 de julio de 1554, la reina estaba emocionada ante la perspectiva de conocer a su esposo. Ni siquiera la lluvia torrencial de ese día pudo apagar su entusiasmo. Acomodando su ropa con manos cuidadosas, sus damas sonrieron al ver la felicidad de su señora, pensando que ya era hora de que se realizara como mujer. Ella podría haber heredado el trono por fin, a pesar de todos los obstáculos de la sucesión y la religión, pero la cultura Tudor dictaba que la función principal de una mujer era ser esposa y madre. Incluso una reina. Especialmente una reina. Ella le envió un gran diamante para darle la bienvenida, según la costumbre del país, y él le había enviado uno a cambio, aunque mucho más pequeño que el de ella. Sin embargo, era un diamante y se entregó con la debida ceremonia y reverencia, pero sus tamaños comparativos demostraron el afecto que cada socio invirtió en el partido. Y el 23 de julio de 1554, María conoció a Felipe. Él había desembarcado en Southampton solo 4 días antes y luego viajó bajo la lluvia torrencial al Palacio Wolvesey, sede de los obispos de Winchester. Las habitaciones habían sido cubiertas con tapices de oro y seda para darle la bienvenida. Felipe se dirigió al alojamiento de María y llamó a la puerta. Al abrirla, ella se encontró cara a cara con un hombre delgado e imponente de 27 años, luciendo una barba poblada, cejas pobladas sobre ojos grandes y oscuros, y una boca prominente y carnosa. Estaba vestido con un traje bordado, y sus calzas ajustadas y coloridas dejaban ver sus pantorrillas y muslos. María estaba encantada. Para Felipe, sin embargo, la reunión evocó diferentes emociones. Él vio a una mujer bajita y delgada de unos 40 años, vestida de terciopelo negro y joyas, con un rostro funcional más que hermoso. Siempre muy consciente del estatus, Felipe fue sensible al rango superior de María. Porque él todavía era solo el hijo del emperador, y no se convertiría en rey de España hasta que su padre abdicara en 1556. Como gesto de igualdad, Carlos V había otorgado a su hijo el reino de Nápoles, así como su derecho al reino de Jerusalén. Pero en términos reales, esto hizo poco para nivelar las apuestas. Sin embargo, suprimiendo esta inversión de la dinámica de género habitual, el comportamiento de Felipe en público fue impecable. Inclinándose para besar a María, conforme a la costumbre inglesa, su actitud traicionó a un hombre muy consciente del protocolo, el decoro y el servicio que prestaba a su país. Sin embargo, la respuesta personal de Felipe fue de decepción.
como comentó su ministro, Ruy Gómez de Silva, la reina era muy buena criatura, aunque bastante mayor de lo que nos habían dicho, y si adoptara las modas españolas, no parecería tan vieja y fofa. Esto no impidió que el diplomático Felipe se sentara de la mano de su prometida y permaneció un rato en amena conversación, muy discreta y atenta. Se sabe que Felipe no podía hablar inglés, por lo que los novios hablaban una mezcla de español, francés y latín. Su boda en la Catedral de Winchester el 25 de julio de 1554 tuvo lugar solo 2 días después de su primer encuentro. Era el día de Santiago, patrón de España, un respetuoso homenaje al recién llegado. Por separado, la pareja caminó a lo largo de una plataforma elevada hasta una capilla, con tapices de oro y púrpura, donde el obispo de Winchester escuchó sus votos. Se habían colocado sillas para la pareja real en el estrado principal, donde se sentarían para escuchar misa. Una vez más, se reforzó el estatus más alto de María, ya que su silla era más prominente. Una vez concluida la ceremonia, la reina demostró su piedad al permanecer con los ojos fijos en el sacramento durante una hora, lo que llevó a un español a comentar que era una mujer santa. Después de la boda, ambos fueron proclamados con los siguientes títulos: Felipe y María, por la gracia de Dios, rey y reina de Inglaterra, Francia y Nápoles, Jerusalén e Irlanda, defensores de la fe, príncipes de España y Sicilia, archiduques de Austria, duques de Milán, Borgoña y Brabante, condes de Habsburgo, de Flandes y del Tirol. Felipe fue declarado rey de Inglaterra, pero solo por derecho de su esposa. Al son de las trompetas, los recién casados caminaron bajo un dosel que conectaba la catedral con el cercano Palacio Bolbesey. Se dispuso un banquete en el gran salón, adornado con brocados y tapices, donde varios centenares de invitados ingleses y españoles fueron admirablemente servidos, en perfecto orden y silencio. A esto le siguió un baile, en el que Felipe acompañó a María en una composición alemana, antes de que se separaran, y cada uno se retirara a sus propias habitaciones, según la costumbre. Esa noche, Felipe fue conducido en procesión hasta el lecho de María, que fue bendecido por el obispo, antes de que la multitud de simpatizantes se retirara. Lo que pasó esa noche, registró una fuente anónima, solo ellos lo saben. Si nos dan un hijo, nuestra alegría será completa. 4 días después, el cardenal Pole escribió al emperador que había escuchado en privado que su hijo, el rey, fue recibido en el reino de Inglaterra con gran y universal satisfacción y felicidad, y que el matrimonio fue felizmente consumado. María estaba encantada con su esposo, y rápidamente se enamoró. Demostró ser una esposa afectuosa y cariñosa, que cedía a los consejos y deseos de Felipe siempre que el protocolo lo permitía. Ella lo animó a asistir al consejo y se imaginó a sí misma como la madre de una familia feliz. Sin embargo, a pesar de toda su diplomacia cautelosa, Felipe estaba intranquilo. Esto se debió en parte a la discrepancia en su estatus, que lo vería marginado por los consejeros de María, pero también al sentimiento antiespañol en Inglaterra. El sirviente imperial, Simón Renard, notó la barrera del idioma y que los ingleses odian a los extraños, y encontraron un grupo de ellos desafiante. Varios españoles habían sido ya asaltados y alojados en malos e insuficientes alojamientos. Felipe había sido advertido de que sería prudente ganarse el favor del pueblo inglés como un medio para mantener a raya a la nobleza. Fue elogiado por sus compañeros por la buena impresión que había causado en ellos y la gracia de su trato con todos y cada uno. Se consideró que la pareja real ya se quería tanto que debía convertirse en una unión perfecta. El emperador elogió a su hijo por mostrarle a María el amor y el respeto que ella merecía. De Silva añadió que la reina está muy contenta con el rey y el rey con ella, y que Felipe se esfuerza por darle todas las pruebas posibles de ello para no omitir ninguna parte de su deber. Y, sin embargo, el deber era la emoción predominante de Felipe. A medida que el amor de María por él se hizo más profundo, él se mostró respetuoso, pero no correspondió a sus sentimientos. Hombre reservado y orgulloso, Felipe estaba profundamente descontento de que le negaran una coronación y no le dieran un patrimonio inglés, lo que le obligó a depender de sus fondos españoles. Sin embargo, el consejo de su padre y la realeza de María lo mantuvieron a su lado, atento pero frustrado, en el papel subordinado en el que se encontraba.
En septiembre de 1554, María dejó de menstruar. Subió de peso y sentía náuseas por las mañanas. Por estas razones, casi la totalidad de su corte, incluidos sus médicos, creyeron que estaba embarazada. El Parlamento aprobó entonces una ley que nombraba regente a Felipe en caso de morir María durante el parto. En la última semana de abril de 1555, Isabel fue liberada del arresto domiciliario y llamada a comparecer ante la corte como testigo del nacimiento, que se esperaba de forma inminente. Según Giovanni Michieli, el embajador veneciano, Felipe pudo haber planeado casarse con Isabel en caso de que María muriera durante el parto, pero en una carta a su cuñado Maximiliano de Austria, Felipe expresó su incertidumbre sobre el estado verdadero de su esposa. María se había negado a permitir que Felipe e Isabel se reunieran, pero, como se ha mencionado, en ese mes de abril, cuando la corte se mudó al palacio de Hampton Court, Isabel también fue llevada allí. Tenía pocos visitantes y no se le había concedido una audiencia con la reina, ya que todavía estaba en desgracia. Sin embargo, una noche, la reina le envió un rico vestido a Isabel, con el mensaje de que se lo pondría esa noche. Ella conoció al rey y más tarde fue llevada a ver a la reina. John Fox registra que Felipe se escondió detrás de un tapiz durante la entrevista. Al final, María accedió a recibir a Isabel en la corte. María se había retirado a la intimidad, esperando el nacimiento de su hijo, como era costumbre. Esperó a que comenzaran los dolores de parto, pero su fecha de parto llegó y se fue sin el nacimiento de un niño. Unos servicios de acción de gracias en la diócesis de Londres se llevaron a cabo a fines de abril, después de que los falsos rumores de que María había dado a luz a un hijo se extendieran por toda Europa. Durante mayo y junio, el aparente retraso en el parto alimentó rumores de que la reina no estaba embarazada. La dama de la alcoba, Susan Clarenceau, reveló sus dudas al embajador francés, Antoine de Noailles. Los médicos predijeron que el niño nacería el 6 de junio, luego el 24 de junio y finalmente el 3 de julio. Pero nada sucedió. María continuó mostrando signos de embarazo hasta julio de 1555, cuando su abdomen retrocedió. El embajador Michieli ridiculizó con desdén el embarazo diciendo que era más probable que terminara en viento. Se piensa que María, de hecho, sufrió lo que se llama un embarazo fantasma que surgió de su gran deseo de tener un hijo. Otros afirman que, en realidad, ella estuvo embarazada en algún momento, pero abortó o el niño murió y no fue expulsado correctamente. En cualquier caso, quedó bastante claro que la reina no iba a dar a luz, ya que había pasado casi un año desde que se informó por primera vez que estaba embarazada. Después de un tiempo, María, los signos de su embarazo simplemente desaparecieron. Y el tema no se planteó más en presencia de la reina. En agosto, poco después de la desgracia del falso embarazo, que María consideraba un castigo de Dios por haber tolerado a los herejes en su reino, Felipe dejó Inglaterra para comandar sus ejércitos contra Francia en Flandes. María estaba desconsolada y cayó en una profunda depresión. Michieli se conmovió por el dolor de la reina. Él escribió que ella estaba extraordinariamente enamorada de su esposo y desconsolada por su partida. Isabel permaneció en la corte hasta octubre, aparentemente restablecida al favor real. A falta de hijos, a Felipe le preocupaba que uno de los próximos aspirantes al trono inglés después de su cuñada fuera María Estuardo, reina de Escocia, prometida entonces al delfín de Francia. Felipe persuadió a su esposa de que Isabel debería casarse con su primo Emmanuel Filiberto, duque de Saboya, para asegurar la sucesión católica y preservar el interés de los Habsburgo en Inglaterra, pero Isabel se negó a cumplir, y era poco probable el consentimiento parlamentario para tal unión. En el mes siguiente a su acceso al trono, María emitió una proclamación de que no obligaría a ninguno de sus súbditos a seguir su religión, pero a fines de septiembre de 1553, los principales eclesiásticos protestantes, incluidos Thomas Cranmer, John Bradford, John Rogers, John Hooper y Hugh Latimer, fueron encarcelados. El primer parlamento de María, que se reunió a principios de octubre, declaró válido el matrimonio de sus padres y abolió las leyes religiosas de Eduardo VI. La doctrina de la Iglesia fue restaurada a la forma que había tomado en los seis artículos de Enrique VIII de 1539, la cual, entre otras cosas, reafirmaba el celibato clerical.
como castigo, los sacerdotes casados fueron privados de sus beneficios. María rechazó la ruptura con Roma instituida por su padre y el establecimiento del protestantismo por parte de los regentes de su hermano. Felipe persuadió al Parlamento para que derogara las leyes religiosas de Enrique VIII, devolviendo la Iglesia inglesa a la jurisdicción romana. Llegar a un acuerdo tomó muchos meses, y María y el Papa Julio III tuvieron que hacer una importante concesión. Las tierras de los monasterios confiscadas no fueron devueltas a la Iglesia, sino que quedaron en manos de sus influyentes nuevos propietarios. Y así, a finales de 1554, el Papa había aprobado el trato y se reactivaron las antiguas leyes de herejía. Alrededor de 800 protestantes ricos, incluido John Fox, huyeron al exilio. Aquellos que permanecieron y persistieron en proclamar públicamente sus creencias se convirtieron en objetivos de las leyes de herejía. Las primeras ejecuciones ocurrieron durante 5 días en febrero de 1555, John Rogers el 4 de febrero, Lauren Saunders el 8 de febrero y Rowland Taylor y John Hooper el 9 de febrero. Thomas Cranmer, el arzobispo encarcelado de Canterbury, se vio obligado a ver cómo quemaban en la hoguera a los obispos Ridley y Latimer. Él se retractó, repudió la teología protestante y se reincorporó a la fe católica. Según el proceso normal de la ley, debería haber sido absuelto como arrepentido, pero María no olvidó la parte que tuvo el arzobispo en el divorcio de sus padres y se negó a indultarlo. El día de su quema, Cranmer retiró dramáticamente su retractación, siendo esto un golpe de propaganda fuerte contra el régimen católico. En total, 283 hombres, mujeres e incluso niños fueron ejecutados, la mayoría por quema. Las quemas resultaron tan impopulares que incluso Alfonso de Castro, miembro del personal eclesiástico de Felipe, las condenó y otro asesor, Simón Renard, le advirtió que una ejecución tan cruel podría provocar una revuelta. Pero María perseveró en la política, que continuó hasta su muerte y exacerbó el sentimiento anticatólico y antiespañol entre el pueblo inglés. Las víctimas, por su parte, fueron elogiadas como mártires. Reginald Pole, el hijo de la institutriz ejecutada de María, llegó como legado papal en noviembre de 1554. Fue ordenado sacerdote y nombrado arzobispo de Canterbury inmediatamente después de la ejecución de Cranmer, en marzo de 1556. Continuando con la conquista Tudor de Irlanda, los colonos ingleses se establecieron en las tierras medias irlandesas bajo el reinado de María y Felipe. Se fundaron los condados del rey y la reina, ahora los condados de Laois y Offaly, y comenzó su plantación. Sus ciudades principales se llamaron respectivamente Maryborough y Philipstown. En enero de 1556, el suegro de María, el emperador Carlos V, abdicó. María y Felipe todavía estaban separados, él fue declarado rey de España en Bruselas, pero ella se quedó en Inglaterra. Felipe negoció una tregua inestable con los franceses en febrero de 1556. Al mes siguiente, el embajador francés en Inglaterra, Antoine de Noailles, se vio implicado en un complot contra María cuando Sir Henry Dudley, primo segundo del ejecutado duque de Northumberland, intentó reunir una fuerza de invasión en Francia. El complot, conocido como la conspiración de Dudley, fue traicionado y los conspiradores en Inglaterra fueron detenidos. Dudley permaneció exiliado en Francia y Noailles abandonó Gran Bretaña con prudencia. Felipe regresó a Inglaterra de marzo a julio de 1557 para persuadir a María de que apoyara a España en una nueva guerra contra Francia. La reina estaba a favor de declarar la guerra, pero sus consejeros se opusieron porque el comercio francés estaría en peligro, contravenía las disposiciones de guerra exterior del Tratado de Matrimonio y un mal legado económico del reinado de Eduardo VI y una serie de malas cosechas significaron que Inglaterra carecía de suministros y finanzas. La guerra solo se declaró en junio de 1557, después de que el sobrino de Reginald Pole, Thomas Stafford, invadiera Inglaterra y se apoderara del castillo de Scarborough con ayuda francesa en un intento fallido de deponer a María. Pero como resultado de la guerra, las relaciones entre Inglaterra y el papado se tensaron, ya que el Papa Pablo IV se alió con Enrique II de Francia. En agosto, las fuerzas inglesas obtuvieron la victoria después de la batalla de San Quintín, y un testigo presencial informó,
Ambos bandos lucharon de la forma más selectiva y los ingleses fueron lo mejor de todo. Pero las celebraciones fueron breves, porque en enero de 1558, las fuerzas francesas tomaron Calais, la única posesión que le quedaba a Inglaterra en el continente europeo. Aunque el territorio era económicamente oneroso, su pérdida fue un golpe mortificante para el prestigio de la reina. Según las crónicas de Holinshed, María se lamentó más tarde diciendo que, cuando esté muerta y abierta, encontrarás a Calais grabado en mi corazón. Aunque esta afirmación puede ser apócrifa. El clima durante los años del reinado de María fue constantemente húmedo. La lluvia persistente y las inundaciones provocaron hambruna. Otro problema fue el declive del comercio de telas de Amberes. A pesar del matrimonio de María con Felipe, Inglaterra no se benefició del comercio enormemente lucrativo de España con el Nuevo Mundo. Los mercantilistas españoles guardaban celosamente sus rutas comerciales y María no podía tolerar el contrabando inglés o la piratería contra las posesiones de su marido. En un intento por aumentar el comercio y rescatar la economía inglesa, los consejeros de María continuaron con la política del difunto Northumberland de buscar nuevas oportunidades comerciales. La reina otorgó una carta real a la Compañía de Moscovia, bajo el gobernador Sebastián Caboto, y encargó un atlas mundial a Diogo Jomem. Aventureros como John Locke y William Toberson navegaron hacia el sur en un intento de desarrollar vínculos con la costa de África. Financieramente, el régimen de María trató de conciliar una forma moderna de gobierno con un gasto correspondientemente mayor, con un sistema medieval de recaudación de impuestos y cuotas. María retuvo al viejo William Paulet, primer marqués de Winchester, como Lord Alto Tesorero y lo asignó para supervisar el sistema de recaudación de ingresos. La falta de aplicación de nuevos aranceles a nuevas formas de importación significó que se descuidó una fuente clave de ingresos. Para resolver esto, el gobierno de María publicó un libro de tarifas, revisado en 1558, que enumeraba las tarifas y derechos de cada importación. Esta publicación no fue revisada de nuevo extensamente hasta 1604. La acuñación inglesa se degradó tanto bajo Enrique VIII como bajo Eduardo VI. María, por su parte, redactó planes para la reforma monetaria, pero los mismos no se implementaron hasta después de su muerte. Después de la visita de Felipe en 1557, María volvió a pensar que estaba embarazada y que daría a luz en marzo de 1558. Ella decretó en su testamento que su esposo sería el regente durante la minoría de edad de su hijo. Pero no nació ningún niño, y la reina se vio obligada a aceptar que su media hermana Isabel sería su legítima sucesora. María estuvo débil y enferma desde mayo de 1558. Con dolor, posiblemente debido a quistes de ovario o a un cáncer de útero, muriendo el 17 de noviembre de 1558, a los 42 años de edad, en el Palacio de St. James, durante una epidemia de influenza que también se cobró la vida del arzobispo Reginald Paul, ese mismo día. Ella fue sucedida por Isabel. Felipe, que estaba en Bruselas, escribió a su hermana Juana estas palabras. Sentí un pesar razonable por su muerte. Aunque el testamento de María decía que deseaba ser enterrada junto a su madre, ella fue enterrada en la abadía de Westminster el 14 de diciembre de 1558 en una tumba que finalmente compartió con su hermana Isabel. La inscripción en su tumba, colocada allí por Jacobo I medio siglo más tarde, se traduce al español con estas palabras. Consortes en el reino y la tumba, las hermanas Isabel y María, aquí yacemos, dormidas, en la esperanza de la resurrección. María I fue la primera mujer en reclamar con éxito el trono de Inglaterra, a pesar de los reclamos en competencia y la oposición decidida, y disfrutó del apoyo y la simpatía populares durante las primeras partes de su reinado, especialmente de los católicos romanos de Inglaterra. Los escritores protestantes de la época, y desde entonces, han condenado a menudo el reinado de María. En el siglo XVII, el recuerdo de sus persecuciones religiosas había llevado a la adopción de su sobrenombre de Sanguinaria. John Knox atacó a María en su obra Primer toque de trompeta contra el monstruoso regimiento de mujeres, publicada en 1558, y John Fox la vilipendió de manera destacada en su Actos y Monumentos, de 1563. El libro de Fox siguió siendo popular a lo largo de los siglos siguientes,
y ayudó a dar forma a percepciones perdurables de María como una tirana sedienta de sangre. Pero la historiadora Lucy Gooding nota matices misóginos en las descripciones de María. Al mismo tiempo, la critican por ser vengativa y feroz, e incoherente y débil, y la critican por acciones tales como mostrar clemencia a los presos políticos y ceder la autoridad a su esposo. María es recordada en el siglo XXI por sus vigorosos esfuerzos para restaurar la primacía del catolicismo romano en Inglaterra, después del aumento de la influencia protestante durante los reinados anteriores. Los historiadores protestantes han deplorado durante mucho tiempo su reinado, enfatizando que en solo 5 años quemó a varios cientos de protestantes en la hoguera. A mediados del siglo XX, Prescott intentó corregir la tradición de que María era intolerante y autoritaria, y desde entonces la erudición ha tendido a ver las evaluaciones más antiguas y simples de María con reservas cada vez mayores. Un revisionismo historiográfico desde la década de 1980 ha mejorado su reputación entre los académicos hasta cierto punto. Christopher Hay argumentó que su renacimiento de las festividades religiosas y las prácticas católicas en general fueron bien recibidos. Hay concluyó que los últimos años del reinado de María no fueron una preparación espantosa para la victoria protestante, sino una consolidación continua de la fuerza católica. Los católicos ingleses a menudo recordaban a María favorablemente, décadas después de su muerte. El epitafio de Sir John Throckmorton, fallecido en 1580, se refiere a la Reina María, de gloriosa memoria. Los historiadores católicos, como John Lingard, pensaron que las políticas de María fracasaron no porque fueran incorrectas, sino porque ella tuvo un reinado demasiado corto para establecerlas y debido a los desastres naturales fuera de su control. En otros países, la contrarreforma católica fue encabezada por misioneros jesuitas, pero el principal asesor religioso de María, el cardenal Reginald Pole, se negó a permitir que los jesuitas entraran en Inglaterra. Su matrimonio con Felipe fue impopular entre sus súbditos y sus políticas religiosas resultaron en un resentimiento profundamente arraigado. También, la pérdida militar de Calais ante Francia fue una amarga humillación para el orgullo inglés. Las cosechas fallidas aumentaron el descontento público. Felipe pasó la mayor parte de su tiempo en el extranjero, mientras que su esposa permaneció en Inglaterra, dejándola deprimida por su ausencia y socavada por su incapacidad para tener hijos. Después de la muerte de María, Felipe trató de casarse con Isabel, pero esta última lo rechazó. Aunque el gobierno de María fue, en última instancia, ineficaz e impopular, las políticas de reforma fiscal, expansión naval y exploración colonial, que luego fueron elogiadas como logros isabelinos, se iniciaron en el reinado de María I. Siglos más tarde, sin embargo, esta reina Tudor es recordada como una de las figuras más denigradas de la historia inglesa. Su historia es una de cómo una heroína desvalida se convirtió en un monarca, que luego fue mitificada como una déspota violenta, a pesar de que en realidad no fue más sanguinaria que su padre, Enrique VIII, u otros monarcas ingleses. Dicho todo esto, inseparables del legado de María son los 280 protestantes que ella envió a las llamas. Estas ejecuciones, la razón principal de su desafortunado apodo, se citan como justificación para etiquetarla como una de las personas más malvadas de todos los tiempos e incluso representarla como un zombi devorador de carne. Es donde obtenemos la imagen de una monarca cuya locura furiosa y tiranía abierta, como las describe el escritor del siglo XVI Bartolomeo Tryon, la llevaron a nadar en la sangre sagrada de los personajes más inocentes, virtuosos y excelentes. Sin embargo, considere lo siguiente: aunque Enrique VIII, el padre de María, solo hizo quemar en la hoguera a 81 personas en el transcurso de su reinado de 38 años, la herejía estaba lejos de ser el único cargo que justificaba la ejecución en la Inglaterra Tudor. Las estimaciones sugieren que este rey ordenó la muerte de entre 57.000 y 72.000 de sus súbditos, incluidas dos de sus esposas, aunque vale la pena señalar que estas cifras probablemente sean exageradas. Eduardo VI hizo quemar en la hoguera a dos anabaptistas protestantes radicales durante su reinado de 6 años. En 1549, sancionó la supresión de la rebelión del libro de oración, lo que resultó en la muerte de hasta 5.500 católicos.
La sucesora de María, Isabel I, quemó en la hoguera a 5 anabaptistas durante su reinado de 45 años, ordenó la ejecución de alrededor de 800 rebeldes católicos implicados en la revuelta de los condes del norte de 1569 y tuvo al menos a 183 católicos, la mayoría de los cuales eran misioneros jesuitas, ahorcados, arrastrados y descuartizados como traidores. Si los números son el razonamiento principal detrás de apodos como los de María la Sanguinaria, podemos preguntarnos por qué los miembros de la familia de María no son apodados como tal, porque el mito de Bloody Mary ha persistido en el imaginario colectivo de Gran Bretaña durante tanto tiempo. ¿Y qué hizo María que fue tan diferente no solo de otros monarcas Tudor, sino también de reyes y reinas de la Europa moderna temprana? Estas preguntas son complejas y predeciblemente cargadas. Pero persisten varios temas recurrentes. Como la primera reina reinante de Inglaterra, María enfrentó el mismo desafío experimentado por las mujeres gobernantes en todo el continente, a saber, la falta de fe de sus consejeros y súbditos en la capacidad de las mujeres para gobernar, un dilema que la contemporánea María de Hungría resumió mejor con las siguientes palabras. Una mujer es nunca temida o respetada como un hombre, cualquiera que sea su rango. Todo lo que puede hacer es asumir la responsabilidad por los errores cometidos por otros. La historiadora Lucy Gooding dice que las descripciones de María tienden a tener matices misóginos. A la vez, la critican por ser vengativa y feroz, y cobarde y débil, criticada por acciones como mostrar clemencia a los presos políticos y ceder la autoridad a su esposo, Felipe II de España. La mayoría de los expertos están de acuerdo en que el matrimonio español tuvo un efecto adverso en la reputación de María, pintándola, aunque injustamente, como una mujer encaprichada y de voluntad débil, que antepuso el amor terrenal al bienestar de su país. Si bien el género de María desempeñó un papel fundamental en la formación de su imagen, especialmente durante su propia vida, según Linda Porter, posiblemente el factor más importante en el poder de permanencia del apodo de Bloody Mary fue el surgimiento de una identidad nacional construida sobre el rechazo al catolicismo. El libro de John Fox sobre los mártires desempeñó un papel fundamental en la creación de esta identidad protestante, detallando los tormentos sufridos por hombres y mujeres quemados en la hoguera bajo María a través de relatos de boca en boca e ilustraciones viscerales grabadas en madera. La precisión del manuscrito de Fox sigue siendo un punto de discusión entre los historiadores. El libro fue enormemente popular durante la era isabelina, con copias incluso colocadas en las iglesias locales junto con la Biblia. El relato de Fox daría forma a la narrativa popular del reinado de María durante los próximos 450 años, escribe Anna Whitelock en su biografía de la reina Tudor. Generaciones de escolares crecerían conociendo a la primera reina de Inglaterra solo como Bloody Mary o una tirana católica. Porter argumenta que las quemas en la hoguera de María podrían haberse convertido en una simple nota al pie de la historia si no fuera por la intervención de John Fox, el historiador O.T. Hargreaves. Mientras tanto, describe la persecución como sin precedentes y sugiere que solo logró alienar a gran parte del país. De cualquier manera, después de tomar el trono, Isabel I se cuidó de no replicar las políticas religiosas de su hermana. Otra autora, de nombre Judith Richards, observa que puede haber ayudado a proteger la reputación de Isabel que muchos ejecutados fueran ahorcados como traidores sediciosos por tratar de restaurar el catolicismo en lugar de ser quemados como herejes. Para decirlo sin rodeos, dice Porter, María quemó a los protestantes e Isabel destripó a los católicos. Nada de eso es bonito o bueno. El mito de Bloody Mary está sumido en conceptos erróneos. La primera reina reinante de Inglaterra no fue una mujer vengativa y violenta, ni una esposa patética y enamorada que hubiera estado mejor siendo monja. Era terca, inflexible e indudablemente imperfecta, pero también era producto de su tiempo, tan incomprensible para las mentes modernas como lo sería nuestro mundo para el suyo. Allanó el camino para el reinado de su hermana, sentando precedentes que Isabel nunca reconoció como derivados de su predecesora y logró mucho en ámbitos como la política fiscal, la educación religiosa y las artes. Si hubiera vivido más tiempo, dice Gristud, María podría haber instituido las reformas religiosas en las que creía tan firmemente, desde un énfasis renovado en la predicación, la educación y la caridad, hasta una reunión plena con Roma.
Pero debido a que María murió solo 5 años después de su acceso al trono, Isabel subió al poder y colocó a Inglaterra en el camino protestante. A lo largo de los siglos, sobre todo después de la Revolución Gloriosa de 1688, el protestantismo se convirtió en un componente central de la identidad británica. La reputación de María, dice Gooding, fue construida con mucho esfuerzo después de su muerte y tuvo una longevidad extraordinaria debido al lugar fundamental que la identidad protestante llegó a ocupar en la identidad británica. Su persistente impopularidad, entonces, refleja una falta de contextualización adecuada de su reinado, escribe el historiador Thomas S. Freeman. María ha sido juzgada continuamente según los estándares de los siglos XVIII, XIX y XX, y no es sorprendente que se la haya encontrado deficiente. A pesar de todos sus efectos, e independientemente de si uno cae en los campos de rehabilitación o vilipendio, María, la primera en demostrar que las mujeres podían gobernar Inglaterra con la misma autoridad que los hombres, ocupa un lugar singular en la historia británica. Era una monarca inteligente, políticamente experta y resuelta, que demostró ser en gran medida su propia mujer, argumenta Whitelock. María fue la pionera de los Tudor, una pionera política cuyo reinado redefinió la monarquía inglesa. Como observó el obispo de Winchester durante el sermón fúnebre de esta reina en diciembre de 1558. Ella era la hija de un rey, era la hermana de un rey, era la esposa de un rey. Ella era una reina, y por el mismo título, también un rey. Y bueno amigos, hasta aquí la vida de la reina María I de Inglaterra. Espero que les haya gustado. Y espero haber colmado las expectativas de todos aquellos que, durante algún tiempo, me han ido pidiendo un video sobre su vida. Háganme saber qué piensan de este personaje histórico en la sección de comentarios. No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal si no lo han hecho ya. ¡Feliz día y hasta la próxima!